Satélite. Señoras y señores, bienvenidos a Programa Satélite. Felices de estar con ustedes el día de hoy. Hoy es 9 de noviembre del 2020. Ya casi llega la Navidad, increíble. Lo que nos queda es poco. Bueno, recordarles como siempre que estamos transmitiendo a través del Sistema Cardenal 1010 AM, a través de nuestra página web www.programasatélite, a través del TDT de Sistema Cardenal y también a través de Facebook, Abel González Satélite. Como siempre, vamos a darle la bienvenida a nuestros compañeros, pero antes de que se me olvide, recordarles que se pueden comunicar con nosotros directamente a través de nuestro WhatsApp 307-16-0034. De nuevo, 307-16-0034. Bueno, vamos a darle la bienvenida al panel de chat, a Mateo Gueidos, a Benjamín Gutiérrez, Yeyito está con nosotros. En la parte de producción tenemos a Benji Bula, Tox Camargo, Alan Lara y quien les habla, Karina González. Vamos a comenzar pues nuestro programa con la frase acostumbrada. Y de verdad espero que hayan pasado un feliz fin de semana. Había que descansar bastante. Óyeme, y el próximo fin de semana, puente, ¿no? Nos vas para Cartagena. ¿Te vas para Cartagena? Estaba ahí, Rocha. No, yo. Bueno, yo Rocha sé. Rocha no. Un viaje con Rocha yo sé un poco diferente que una vaina familiar, entonces. Sí, familiar también hay que gozarla porque uno sabe de pronto. No, una cosa era diferente, ¿me entiendes? Sí, sí. Oye, siento el micrófono de Rocha un poco bajo, no sé. Ahí está. Ahí está bien. Bueno, vamos a comenzar el programa con la frase acostumbrada que dice así. Entre las cualidades más esenciales del espíritu humano está la confianza en uno mismo y el crear confianza en los demás. Eso lo dijo Mahatma Gandhi. Y es que si tú no confías en ti mismo, proyectar esa confianza en los demás. Entonces, es algo que hemos visto por estos días, y hoy el programa tiene un invitado especial. Por favor, producción, confírmeme que ya lo tenemos. Falta un poquito. Pero hoy está con nosotros Amaranto Perea, el técnico del Junior. Por estos días, obviamente, es una figura querida, pero también una figura cuestionada, y ha tenido la gentileza de participar el día de hoy en nuestro programa. Así que vamos a darle un tiempecito, ya está casi producción listo, y vamos a continuar. Ayer definitivamente vimos un equipo con mucha más energía, bastante conectados, con muchas posibilidades de gol. Me encantó ver a Carmelo Valencia. Oye, 36 años y ese hombre corre. Es realmente increíble ver la energía que Carmelo Valencia tiene y pone en el partido. Y habían muchos ya criticándolo de nuevo en las redes. No, este viejo ya, no, que se retire a Carmelo. Cada vez que lo critican, algo hace. Pero, sí, exacto. Que calla la boca, ¿no? Y yo escuché a alguien que dio un muy buen punto el día de ayer, que es que por lo menos Carmelo es consistente. Porque a veces le falta ese instinto matador. Pero él, o sea, tú nunca vas a dudar del rendimiento de Carmelo, porque va, se esfuerza y es dedicado y se sacrifica siempre al equipo. Bueno, ya tenemos a Amaranto Perea. Vamos a darle la bienvenida. Amaranto, bienvenido a Programa Satélite. Te habla Karina González. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, Karina. Buenas tardes. Un saludo muy especial para ti y para todos los que están conectados a tu programa.
Y bueno, muy bien, gracias a Dios. Oye, ayer vimos de verdad un Junior bastante energético, con mucha energía, pero hay algo que me llamó muchísimo la atención. Es la primera vez que te veo dar un abrazo así de alegría y fuerte con tus jugadores. Cuéntanos un poco qué es para los jugadores. No, yo creo que quizás de pronto no nos enfoca muchas veces la cámara, pero nosotros con los muchachos creo que tenemos una muy buena relación. Creo que ante Pereira también el gol de Dani viene y nos abrazamos. Estamos a veces sufriendo de más porque no aparecen los resultados que todos deseamos. Y sin duda cuando aparecen estos goles que nos liberan un poco, pues también entendemos que esto hace parte de todo, ¿no? Pero son momentos que quizás se ven más a través de cuando no aparecen las cámaras, y casualmente el otro día pues el gol fue en esa portería, estaba cerca y todos vinieron hacia mí. No, creo que la relación siempre ha sido muy buena con ellos y pues, quisimos compartir una alegría que para nosotros en ese momento era muy importante. Sí. Otra cosita, Amaranto, es el hecho de que tú fuiste jugador, un jugador exitoso, también tuviste la experiencia internacional que muchos de los jugadores que tienes ahora la han tenido. Y en algún momento dijiste que el jugador a veces no entiende muy bien sobre el fútbol, es egoísta. ¿Cómo haces tú? Bueno, teniendo eso como base, ¿no? Sabiendo cómo son los jugadores, que a veces a todos no los puedes tener contentos. ¿Cómo ha sido el hecho ahora tú como técnico de manejar ese ambiente, de pronto ese egoísmo, y tenerlos de alguna manera todos conectados en una misma onda? Bueno, me gustaría que ampliemos un poco más cuál fue el contexto, ¿no? Porque cuando hablamos de egoísta, me parece que eso se puede interpretar de muchas maneras. Yo sé si tú recuerdas cuál fue el contexto de la conversación, porque no es el hablar de egoísta, creo que hay que tener mucho cuidado con ello. Nosotros estamos en un momento de mucha sensibilidad, entonces sí me gustaría, si recuerdas, cuál fue el contexto de la conversación, un poco para explicarte qué quise decir en ese momento. Sí, hiciste una entrevista hablando un poco de tu vida, de todas los, sobre todo cuando te retiraste, ¿no? Al final, cuando tú te retiraste, que te sentiste un poco, se siente un poco solo porque ya uno no forma parte de un equipo, ¿verdad? Como tal. Y tú decías que a veces los jugadores se sentían así, o sea, proyectaban ese egoísmo, ¿no? Por querer hacer de pronto un pase para gol y no compartirlo con su compañero, o demostrarse que es mucho mejor que el otro. Entonces, era algo así referente, digamos, a eso que tú experimentaste en algún momento, ¿no? No, cuando yo quizás hablo de esa parte egoísta, quizás me refiero más a que en algún momento algún futbolista que sale de la cancha y quiere seguir jugando, ¿no? Mm. Y yo creo que un poco de eso tenemos todos. Sí. Otra cosa es que el egoísmo lo llevemos, digamos, a una situación más de querer beneficiarme yo por encima de todo, ¿no? Yo creo que hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Cuando yo hablo un poco de... Y en ese contexto hablaba yo de muchas veces está claro que uno de pronto hay situaciones internas con las que uno convive, con las que uno de pronto no se siente cómodo haciendo partícipe a otras personas. Quizá fue el contexto de la... recuerdo un poco de la entrevista, más que todo porque hablaba de la soledad que sentí en ese momento, ¿no? Sí. Pero no, en este caso sí es diferente. Yo creo que nosotros, ir haciendo referencia a esa parte de egoísta, el entrenador tiene que pensar en muchísimas situaciones, tiene que gestionar un montón de cosas. Y de pronto es cierto que el futbolista mira por su propio yo dentro de lo que es jugar. Sí. Pero bueno, nosotros no nos podemos quedar simplemente con situaciones específicas. Nosotros tenemos que ver
cuál es el contexto del partido, tenemos que ver las características de los futbolistas, cómo están físicamente, hay un montón de detalles los que tenemos que tener en cuenta para poder preparar el mejor partido que nosotros consideramos que puede salir. Esto muchas veces estamos acertados en esas consideraciones, en ese planteamiento, y otras veces no, pero sí, créeme que lo hacemos con la mayor intención de beneficiar en este caso el colectivo, que termina siendo más importante que todo. No, y se nota, porque de todos modos hemos visto cómo tú has hecho varias fórmulas, algunas han dado resultado, otras de pronto no tanto, pero vemos ese afán tuyo de tratar de buscar esa armonía en el equipo, y por lo menos así lo vimos el día de ayer. Yo sé que el resto de mis compañeros tienen varias preguntas para ti, le voy a dar pase a ellos. Adelante. Buenas tardes, profesor Amaranto Perea. Mucho gusto hablar contigo. Te quería preguntar sobre esa relación con Teo y cómo es dirigir un jugador con Teo, como Teo, que una vez yo escuché al profesor Zurdo López hablar de dirigir a Maradona cuando era joven, que Maradona era un jugador que siempre, por lo menos en la cancha, tomaba la decisión correcta. ¿Sientes algo parecido en manejar a Teo como jugador? Porque obviamente tienen esa relación como ex compañero. Uh-huh. Pero sí, cuéntanos un poquito de la dinámica. Bueno, me gustaría saber tu nombre. ¿Cómo te llamas, perdón? Oh, Mateo, perdón. hola Mateo. Bueno, yo creo que Teo, sin duda, es uno de los futbolistas hoy por hoy, quizás a nivel nacional, de los referentes, ¿no? Sí. Yo a Teo he tenido la suerte de tenerlo de compañero de equipo y de selección. Uh-huh. Y algunas veces en mi entrevista como jugador siempre me he referido a Teo como uno de los jugadores más inteligentes con los que yo he jugado. Eso no yo creo que no hay ninguna duda, y no es que lo diga yo, sino que yo creo que es así. Es un futbolista muy inteligente, es muy competitivo, que yo creo que también muchas veces funciona a través de esos retos que tú le marcas, y él encuentra una motivación más, un plus más. Es un jugador que es hincha de Junior, que ama esta institución, y desde ese punto de vista me parece que suma mucho. Después, con Teo, teniendo en cuenta que también ya va cumpliendo una edad, intentamos sobre todo ese segundo partido, que después de un partido, cuando hay dos días para jugar el tercero, intentamos que llegue en los mejores términos. Muchas veces decidimos que salga para el segundo tiempo, donde esté un poco más fresco. Claro. Pero con él la relación ha sido magnífica hasta ahora, ¿no? Yo creo que hay mucho respeto de parte y parte. Intentamos que él esté cómodo como el resto de los jugadores. E insisto, o sea, a día de hoy yo creo que todo ha ido marchando perfectamente, y deseamos pues que en lo que queda siga siendo de la misma manera. Profesor, ¿cuál ha sido la parte más difícil de asumir ahora este puesto de director técnico? ¿Establecer quizás tu idea futbolística, o establecer como una cultura diferente, o quizás solo mantener lo que ya estaba ahí? Bueno, a ver, yo a mí me parece que es una pregunta muy, muy importante. Desde que yo asumí el equipo, está claro que yo venía trabajando al lado de Julio, ¿cierto? Sí. Pero al final, cada entrenador tiene una forma de trabajar, ¿no? Julio tiene una forma que a través de los años le ha dado mucho éxito, y yo agarré un equipo donde ya no hubo manera de tener una semana larga de poder trabajar. ¿Qué quiere decir con esto? Que al final lo que hemos optado es por darle continuidad a un proyecto que ya se había iniciado. Sin embargo, creo que intentamos ahora muchas veces arriesgar, salir un poco más desde atrás con balón dominado, y esto genera lógicamente alguna confusión, sobre todo en el juego. Sí. Lo más difícil de esto ha sido que somos el equipo a día de hoy que más partidos hemos jugado y que menos tiempo hemos tenido de entrenar. Entonces, sí, eso condiciona demasiado, ¿no? Muchas veces, y dentro de esos cambios que suelen haber, muchas veces juegan un central con el otro, y que no se mantiene, digamos, esta
un equipo regular o un equipo llamado titular, si le quieres decir de esa manera, es debido a que tenemos demasiados partidos, viajes muy largos, jugadores que juegan 3-4 partidos y hay que darles descanso porque, claro, porque entre partido y partido hay un montón de golpes, situaciones, riesgos de lesiones que nos obligan de alguna manera a tener que cambiar. Entonces, quizás muchas veces el periodista este tipo de cosas no las tiene en cuenta, sí, pero nosotros sí tenemos que preservar la salud del jugador, porque para nosotros es mucho más importante, independiente de la necesidad que hay que de ganar, sí, de que un jugador se pierda un partido y no que se nos quede por fuera 3 o 4 partidos. Entonces, es cierto que no hemos podido, digamos, encontrar ese fútbol que a mí me gusta y que la gente quiere, pero hay circunstancias también que nos han obligado de pronto a no encontrar esa forma que nos gustaría a todos. Sí, un punto muy importante, incluso te iba a preguntar sobre eso, quizás qué le faltaba, sí, qué le falta al equipo para llegar a ese fútbol fluido, porque obviamente lo teso de manejar un equipo como Junior es que no solo los fanáticos exigen los resultados, pero también un estilo de jugar atractivo. Y entonces, ¿tú crees que realmente es por tener que rotar tanto y este calendario tan teso que obviamente les toca en parte por la pandemia? No, yo creo que gran parte de quizás esa falta de regularidad en el juego, está claro que es mi responsabilidad. Yo no quiero que esto se tome como una excusa y que solamente por esto no hemos podido hacer otras cosas, para nada. Uno aquí intenta ser muy cuidadoso con lo que dice, porque parece que a veces uno está evitando hacerse responsable de cosas. No es eso. Nosotros, como te digo, a mí personalmente, yo toda la vida me he movido en un ambiente de mucha exigencia, y yo creo que a nosotros tienen que exigirnos estar en Junior. Quien viene a Junior tiene que convivir con esa exigencia, sí, eso está claro. Pero hoy la obligación, lógicamente, de tener que ganar, de ir muy forzados a cada partido con la obligación que es de ganar. Hay momentos en donde casi que priorizan más el resultado que otra cosa, ¿no? Porque ganar te permite tener un poco más de tiempo, y no es lo mismo corregir ganando que corregir perdiendo. Entonces, esto es una algo con lo que hemos intentado digamos resolver a través del resultado, pero está claro que también para ver una idea de algún entrenador tú necesitas una gran cantidad de sesiones de entrenamiento. Eso no aparece de la noche a la mañana. El tener buenos jugadores no es suficiente, o sea, sí, es decir, en 1 o 2 semanas no haces un equipo ideal. El fútbol es más complicado que eso, aunque muchas veces esto suena un poco como excusa. No, completamente. No, definitivamente. Pero antes de darle paso, yo sé que Benjamín Gutiérrez y Juan Carlos Rocha tienen preguntas también. Yo le quiero hacer una pregunta que le hice una vez al Coroncoro Perea sobre la gente de Turbo. Escuché una vez que la gente de Turbo se siente más costeño que paisa. ¿Eso es verdad o es una mentira? Bueno, eso depende, ¿no? Sí es cierto que nosotros en Urabá, y más específica en Turbo, tenemos más costumbres costeñas que paisas. Sí. ¿Por qué? Porque se escucha mucho la champeta, se escucha mucho el reggaetón, el calor, la humedad con la que convivimos es muy parecida. Entonces, sí, en Turbo específicamente, yo creo que sí. Ahora, si nos trasladamos hasta Apartado, me parece que ya ahí somos más parecidos a la gente de Medellín que a la gente de acá. Yo creo que Urabá tiene esa ventaja, ¿no? De una región bastante pequeña, quizás verse representado por los diferentes departamentos. Oye, interesante, porque el Coroncoro nos dijo que él se sentía más paisa y que era por la carretera. Que antes se sentían más costeños porque no había la carretera así, de Medellín. Así nos dijo, es verdad. Puede ser, seguro. Voy a comenzar con el saludo cordial, profesor Amaranto, le saludo a Juan Carlos Rocha. Quisiera preguntarte, profesor Amaranto, ¿cómo te has sentido en Barranquilla? Aquí dirigiendo Barranquilla, la gente, los directivos, ¿cómo ha sido todo ese entorno ahora como director técnico del Junior acá en la ciudad de Barranquilla? Bueno, Juan, muy bien. Yo siempre, desde que llegué, lo dije. Cuando Julio me invita a mí que haga parte de su cuerpo técnico y llegué,
pues la gente en la calle, a pesar de que salgo poco porque aquí hay muchísimo trabajo, sí. Siempre ha mostrado admiración hacia lo que pudo haber hecho, digamos, a través de mi carrera deportiva y más cercano a la selección, ¿no? Hoy es cierto que cambia un poco, pero sigo recibiendo ese cariño de la gente, porque al final muchas veces no es la persona, en este caso como entrenador, sino la figura de entrenador. La gente quiere a Junior, quiere sí. una respuesta, y es normal que la pasión lo lleve a veces a desesperarse un poco. Pero en términos generales, las sensaciones mías acá hasta el momento han sido magníficas. Y hacemos todo lo posible, ¿no?, para a través de ahora de un rol diferente poder darles esas alegrías a todos los junioristas. Amaranto, tengo entendido que parte de tu familia está en España. ¿Cómo manejan eso, esas largas distancias? No, mi familia está toda en España. Mi esposa y mis hijos están en España. De hecho, cuando el profe Julio me llama y me invita, yo radico en España. Nosotros hacemos vida en España. Sí. Pero es cierto que también cada 6 meses vengo al país, estoy pendiente de algunas cosas que tengo acá, y no ha sido, pues, lógicamente fácil, ¿no? Yo creo que esta pandemia nos ha tomado por sorpresa a todos. Sí. Hay algunos que lo han podido agarrar en familia, que es mucho más llevadero, pero bueno, al final también somos gente de fútbol, que hemos estado ausente por muchos momentos en ese entorno familiar. Sí. Y al final nos adaptamos, pero está claro que estar lejos de la familia durante casi un año ya no es nada fácil para ninguno. Profesor, ¿qué dice tu pareja cuando le manda fotos desde el calor de Barranquilla? Me imagino que están pasando por frío allá en España. España ya hace frío en estos momentos. No, mi esposa está bien. Mi esposa, yeah. Si ustedes saben, sí. Sí, sí. Para los que no sepan, ha sido deportista toda su vida, sí. Ella comprende, mis hijos por suerte comprenden que muchas veces hay que ausentarse de casa, por un lado. Pero lo que no es normal es que ya por tanto tiempo. Sí, sí, claro. Están cómodos desde de conocer, digamos, o haber convivido con estas situaciones de ausencia. Y en este caso, lógicamente, la familia ayuda mucho. No es lo mismo cuando tienes una esposa o unos hijos que no están acostumbrados, que no les gusta el fútbol, es mucho más difícil. Sí. Eso no quiere decir que sea nada cómodo, porque claro, o sea, el entorno familiar, yo creo que esa... hoy yo me estoy perdiendo, por ejemplo, de ver crecer a mi hija. Sí. Mi hija no me vio jugar al fútbol y algún día me hizo poner, o sea, mucha sensibilidad, porque ella dice que estaba muy triste porque no me vio jugar al fútbol y sus hermanos sí. Oh, entonces muchas cosas sí. También de esas que te vas perdiendo, pero yo creo que la pasión, sí. Por este nuevo camino que hemos escogido, nos lleva mucho, pero también la comprensión familiar también es un punto muy importante. Sí. Por suerte ahora cuando se abran las fronteras, creo que van a venir. Ah, qué bueno. Y eso es un alivio, es una ayuda. Pero bueno, nos adaptamos. Al final nosotros, los que estamos en el medio del fútbol y del deporte, sabemos que estas cosas pasan e intentamos, lógicamente, adaptarnos a ellas. Tú eres un hombre que ha demostrado que se puede adaptar, que lucha por lo que quiere. Y me imagino que tu familia tiene esa fuerza también, porque ambos deportistas, imagínate esa mentalidad de guerrero que ambos tienen que tener para poder sobresalir, ¿no? Porque la competencia es bastante grande allá afuera. Sí. Y lo que le puedes decir a tu hija es que obviamente es una lástima que no te pudo ver como jugador, pero la carrera normalmente de un técnico es más largo que un jugador. Totalmente. Sí. Entonces, bueno, ahí hay algo positivo que puedes sacar de la situación. Sí, pero la carrera de un entrenador es diferente, porque los entrenadores, nuestros familiares van a estar más rodeados de insultos que de quejas. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Es totalmente diferente. Es diferente. En tu etapa de jugador, yo sí creo que hay un contexto totalmente diferente. Pero bueno, es lo que hemos escogido, ¿no? De repente, ojalá tengamos una carrera como entrenador donde haya más alegrías que cosas negativas. Y bueno, estamos convencidos de que así será. Esperemos, lógicamente, pues, que los niños a través del tiempo empiecen a comprender y entiendan que hay muchas cosas que no son quizás como todos quisiéramos. Pero
Pero en términos generales te quiero decir que mi familia está contenta con lo que estamos haciendo y eso claro. Para mí es un plus. Benjamín Gutiérrez. Buenas tardes, profe. Primero que todo, saludos y felicitarlo por una buena labor que está haciendo. Es el segundo equipo que usted toma, primero fue Leones y ahora Junior. Háblenos un poco de Juan José Perea, su hijo. Recordemos que él está en Atlético Madrid y para los que no saben, ya este jugador hace parte de la plantilla B del equipo Atlético Madrid. Entonces, háblenos un poco de qué juega, en qué se posiciona, todo esto. Y también para preguntarle por el tema de una frase que usted dijo que fue revolución en todo el país. El fútbol colombiano le falta intensidad. Y los resultados se están dando. Solamente tenemos dos participantes en copas internacionales. Profe, ¿cuál es su consejo o su granito de arena para superar esto y volver a venir a Colombia en los instales de honor del fútbol internacional? Bueno, te cuento. Mi hijo Juan David hace poco cumplió la mayoría de edad. Es cierto que es un joven ya que toda su carrera deportiva, toda su niñez o adolescencia la ha construido en un contexto totalmente diferente, ¿cierto? En un club con una organización totalmente diferente a lo que puede ser el medio nuestro. Yo no digo si mejor o peor, porque ya estaríamos un poco a eso es subjetivo, pero sí diferente, ¿cierto? A lo que nosotros quizás queremos apuntar. Y a través del tiempo se ha ido convirtiendo en un jugador pues que parece que es una apuesta del club. Creo que tiene la ventaja, ¿cierto?, de dedicarse solamente a estudiar y a entrenar. Le apasiona. Y ha nacido en un contexto de una familia deportiva. A partir de ahí, parece que es un niño bastante equilibrado, una persona que más o menos tiene claro lo que busca y lo que necesita para poder trascender. Es un jugador que juega por la banda, es extremo, características totalmente diferentes a las del papá. El papá era más defensivo, él es mucho más ofensivo. Sí. Y bueno, de momento va bien enfocado. Yo creo que mantiene, tiene claro en la cabeza qué es lo que quiere. Nosotros como familia, padres, lo que hacemos es orientarlo. Pero bueno, al final en el fútbol, el fútbol es muy, muy difícil y esperamos lógicamente que pueda triunfar, pero es una cosa muy complicada. Sí, claro que sí. Con relación a lo otro, lo que yo dije la otra vez, yo creo que no hay una sola cosa que cambie el fútbol. Me parece que nosotros tenemos que pensar en qué es lo que queremos, porque muchas veces nosotros comparamos nuestro medio con el medio, con el lo que es el fútbol europeo, ¿cierto? Pero comparaciones sin tener datos, sin saber más, y eso, el error es ese, ¿sí? Para mí el fútbol nuestro lo arreglamos los entrenadores, lo arreglamos la prensa, lo arreglamos los árbitros, lo arreglamos las competiciones, o sea, es todo un país que tiene que aportar para ver cómo arreglamos nosotros en este caso el fútbol. Sí. Entonces no le echemos la culpa solamente a los entrenadores, no le echemos la culpa solamente a los dirigentes, no le echemos la culpa solamente a los periodistas, no, somos todos los que tenemos que caminar en una misma dirección, porque al final todos hacemos parte de esto. Cuando yo dije lo que el fútbol no le falta intensidad, la palabra intensidad en el fútbol es muy amplia. Intensidad no solamente es correr, intensidad es pensar también. Entonces tendríamos ya en un mundo donde habría que empezar a explicar muchas cosas y que a veces son medio complejas, ¿no? Pero sin duda con lo que quiero que te quede es que todos los que hacemos parte del fútbol tenemos que revisarnos para ver cuál es la orientación que le queremos dar, porque no es lo mismo cuando un periodista dice algo sobre un contexto determinado a cuando un periodista dice algo porque él cree que es así y hay otra información que no maneja. Entonces son muchos detalles, ¿no?, que yo creo que al final requieren de mucho análisis. Sí, profesor, completamente de acuerdo contigo, porque una cosa es analizar el resultado y otra cosa es analizar el proceso. Obviamente, teniendo procesos diferentes vas a tener resultados diferentes, y las cosas que se hacen en Europa tienen un proceso muy diferente. Pero mi pregunta para ti, para quizás
hacerte continuar con este tema es cuál sería, por lo menos en tu opinión, el primer paso, porque como tú dijiste, hay muchos factores y es un tema muy complicado, pero cuál sería como el primer paso más obvio para ti para comenzar en ese camino a la mejoría. Yo diría, y quizás puede que, es decir, que sea mi verdad, no la verdad, ¿cierto? No la verdad pelada. Exactamente, es lo que yo pienso que se podría empezar. Primero, nosotros hablamos de que hay proyectos en divisiones menores. A mí me parece que los proyectos en divisiones menores no existen en nuestro país. Sí. Proyectos, pero al final tenemos que revisar qué cosa es un proyecto. Si nosotros queremos hablar de fútbol y hay equipos que no tienen canchas para entrenar, no se podemos hablar de proyectos. Sí. Podemos hablar de intenciones de proyectos, ¿cierto? Después, tenemos formadores, realmente tenemos gente en las divisiones menores que están trabajando no solamente para poder ganar partidos y que esto les abra una oportunidad de ir a dirigir más arriba y mejorar su economía, porque hay entrenadores que en fútbol base que lo que quieren es ganar, y a través del ganar partidos, esto les abre una ventana para poder dirigir arriba. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que revisar. Nosotros, como club, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué tipo de fútbol queremos? ¿Qué tipo de jugadores queremos formar? Entonces, te he dado un detalle, y hay muchísimos detalles de los que yo pienso, ¿no? Porque... Sí. Cuando yo estuve en mi proceso de hacer el curso de entrenador, te mandan a clubes organizados, te enseñan a planificar, hay una metodología muy clara y sobre esa metodología se forman los futbolistas con entrenadores que tienen muy claro qué es lo que necesitan entrenar. Entonces, estamos hablando de empresas que están debidamente estructuradas y al final no solamente el futbolista, sino el juego como tal termina mejorando. Entonces, no sé, son pequeños detalles que te puedo dar, pero detrás de eso hay otras cosas que son muy grandes y que terminan en el tiempo, pues entregándonos jugadores no solamente con otra formación futbolística, sino con otra formación intelectual, que es otra cosa de la que yo pienso que aquí hace falta mucho, ¿no? Cómo le exigimos a nuestros deportistas que en las edades más tempranas tengan que ir al colegio. Es una preparación general la que yo considero que tendríamos que hacer. Profesor, mucha gente se pregunta cómo hace Amaranto Perea para dirigir a este junior, por decirlo así. Muchas veces usted lo acaba de manifestar, varía la nómina a raíz de los muchos partidos, pero la pregunta es, de pronto, el caso Borja, por lo menos Borja últimamente ha sido un buen suplente, es decir, sale o rinde más ingresando en el partido cuando comienza de titular, porque hace goles. Es muy difícil, por decirlo así, ¿cuál es el secreto para administrar esta nómina del Junior de Barranquilla? Y la segunda pregunta que pregunta por aquí los oyentes: ¿qué pasa con José Luis Chunga, que en los últimos dos partidos no ha estado en la nómina de convocados? Bueno, yo creo que es un reto cuando tienes jugadores como Borja, como Teo, que son futbolistas que tienen un presente muy interesante, que tienen una fuerza de cara al aficionado, de cara al periodismo. Esto es un reto muy grande, ¿no? Porque de repente tienes que convencer más al jugador, que muchas veces es más importante que te dé 30, 40 minutos a máximo nivel y no que tenga 90 minutos, porque yo lo que he escuchado desde que llegué acá es que Junior tiene dos equipos, pero de repente nos escandalizamos cuando rotamos a alguien o cuando tenemos la necesidad de poner a alguien. Entonces, no sé si tenemos dos equipos o no, ahí me queda la duda. Pero sí es estimulante poder sentarse con ellos, convencerlos del por qué esta vez no entra, por qué prefiero que entre otro. Sí. No es fácil, porque el futbolista lógicamente quiere jugar y no entiende esas razones, pero sí. También mi obligación como entrenador es entender que mi toma de decisiones tiene que estar por encima de las individualidades. Y en ese sentido nos podemos equivocar y podemos acertar, pero... lo que sí, hay respeto máximo hacia todos ellos, ¿no? Para mí sería mucho más fácil coger
a los posibles titulares y ponerlos, y me quito un problema de encima, pero yo no creo en eso, y no porque sea capricho mío, sino porque hay situaciones, datos, etcétera, etcétera, que me ayudan a entender por qué muchas veces entra uno y no otro. Y está claro que hay mucha gente que lo ve de otra manera, y a partir de ahí puede aparecer mucha controversia. Pero en ese sentido creo que estamos obrando de buena manera, y acá no tenemos nada en contra de nadie, sino a favor de Junior. Bueno, ya para terminar, profesor, ¿qué podemos esperar en los próximos partidos del Junior? Bueno, con respecto a lo de Chunga ha estado lesionado, ha recibido, creo que tiene una distensión, y debido a ello, pues ha salido la convocatoria. De Junior esperamos, ¿no?, que cierre la clasificación. Vamos a tener un partido dificilísimo contra Jaguares. Sí. Sí, que también se está jugando cosas muy importantes. Nosotros hoy tenemos jugadores muy cansados, al borde ya de la lesión, jugadores que han tenido que participar mucho más, y quizás ahí vamos a tener alguna dificultad con uno, ¿no? Pero esperamos poder decidir en lo que consideramos que son los mejores para ese partido y poder ganar y cerrar la clasificación. Bueno, y para concluir nuestra entrevista, me gustaría que mandaras un mensaje a esa gente joven que te escucha, que de todos modos conoce tu historia y sabe el empuje que tú has tenido desde el comienzo, que no ha sido fácil, pero que has podido llegar, digamos, a unas metas muy interesantes. ¿Qué le aconsejas tú a esos jóvenes que te están escuchando? Bueno, yo no sé si esto sirva para un consejo, pero te puedo decir lo que a mí me ha ayudado mucho para de pronto romper muchos paradigmas, y es creer mucho en lo que soy, mucha humildad, mucho trabajo y mucha paciencia, ¿no? Porque de repente la vida no es fácil, pero cuando piensas que todo acabó, puede ser que todo acabó, pero cuando sientes que siempre vendrá una nueva oportunidad, aparece. Sí. Es como mi forma de entender la vida, y lo poco o lo mucho que he podido conseguir en lo que llevo, digamos, estando en el deporte, ha sido a través de eso que te he manifestado. Bueno, muchísimas gracias, Amaranto Perea, de verdad, por tu tiempo. Sé que es una persona muy ocupada y de verdad agradecemos este tiempo que le has dedicado a Programa Satélite. Un abrazo y mucha suerte en los próximos partidos. Estaremos observando. Gracias, profe. Bueno, un abrazo para todos. Dios los bendiga. Chao. A ti también. Muchas gracias. Bueno, era Amaranto Perea, técnico del Junior. Estas son sus palabras. Vamos a un corte comercial y ya regresamos. Ahora Satélite, nuestros videos destacados. Los puedes ver en nuestra página web. Visítanos al www.programasatélite.com para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Programa Satélite, más cerca de ti. CopyX. En CopyX ofrecemos impresiones, diseño gráfico, copias, transcripciones, empastes, encuadernación, servicio de escáneres y mucho más. Aquí en CopyX estamos comprometidos en apoyar a nuestros clientes, brindándoles acceso a las mejores tecnologías con soluciones logísticas para la empresa en su manejo corporativo por medio de impresiones y copias de máxima calidad y nitidez. Sus soluciones a sus necesidades publicitarias las elaboramos aquí en CopyX con la mayor rapidez y la mejor calidad, contando además con entrega a domicilio. Puedes llamar al 358-4310, que es el teléfono para que pidas tu domicilio en CopyX, o puedes acercarte. Estamos ubicados en la carrera 522 con calle 7289. CopyX. Programa Satélite, más cerca de ti. Ahora podrás comunicarte con nosotros por WhatsApp. Guarda nuestro número 57300-716-0034 en tu lista de contactos y conéctate con nosotros. Te invitamos a visitar y suscribirte a nuestro canal de YouTube, Programa Satélite, para ver y conocer nuestros programas que no te puedes perder. Las cadenas de la esclavitud solamente atan las manos. Es la mente la que hace al hombre libre o esclavo. Satélite.
Continuamos con Programa Satélite. Recordarles que estamos transmitiendo a través de Sistema Cardenal 1010 AM. Bueno, esta es la parte donde nosotros saludamos a nuestros oyentes. Así que, Mateo, por favor, danos esa lista de personas que han estado activas en el chat del día de hoy. Voy a tratar de alargar esto porque sé que después llega la publicidad del churrasquito y no sé si voy a poder... Oye, pero entonces vámonos con el churrasquito. No, lo primero. Opuesto. Es que si yo escucho ahora mismo la publicidad del churrasquito, me voy a desmayar. No he comido nada. Un saludo a todos los oyentes que nutren, como siempre, nuestros chats digitales. Y obviamente a los oyentes que nos escuchan de manera radial. Pero hoy le queremos mandar saludos a estos oyentes que le dan como ese picante a nuestra presencia digital. Oyentes como Luis Caballero, que dice: hola, saludos en comienzo de semana. Gusto disfrutar de su espacio que transmite alegría y cosas positivas. También Jorge Álvarez, que nos escucha desde Pibijay Magdalena, Enrique Martínez, José Ayala, Cristóbal Rivero, Katia de la Hoz, Yoli Mengual, Rebeca de la Hoza, Nailupe Orozco, Arnulfo Plata, Remberto Muñoz, un oyente muy especial que nos escribió aquí por WhatsApp desde Repelón, sur del departamento del Atlántico, y él dice... ¿Ah? Municipio beisbolero. Municipio beisbolero. Él dice que él es fiel seguidor de Abel González desde La Verdad. Sí, y ahora con esta nueva generación de programas satélite. Que traemos nuestra propia verdad. Tenemos nuestra propia verdad. Pero no tenemos la verdad pelada. No, la verdad pelada, por favor. Yo le estaba diciendo aquí a los muchachos de producción que esa frase, la verdad pelada, obviamente, es algo que impactaba a la gente y quedó con mucha gente, pero yo también, mi teoría es que Abel González también lo usaba por razones legales. ¿Me entiendes? Es posible. Para defenderse posible. Un poquito. Y lo voy a hacer también, voy a continuar con ese ese costumbre. También un saludo a Joan Nieto, que por cierto, él fue el que me mandó esa pregunta de la fluidez de Junior. Él, como nuestro corresponsal juniorista, está muy interesado en la respuesta de Amaranto Perea sobre eso. Frank Rivera, una oyente muy especial. Ingrid Oliva González, también conocida como la dama en cuestión. Ella dice aquí: hola, la presentadora está muy bonita, dice Ingrid. También un saludo a Nicolás Acosta Esmeral, Juana Buchaeve, Claudio Locarno y Julio César Borja. Tan linda. Ya está en la ciudad de Miami. Sí. Allá nos están escuchando, claro que sí. Oigan, sí. Bueno, vamos con el churrasquito, por favor. Sí, a ver el asadero, el churrasquito, excelencia y tradición al carbón. Si hoy, hacemos sufrir aquí a Mateo. Hoy les recomiendo un ejecutivo. Uh-huh. Arroz de parito o arroz de fideo. Ajá. Acompañado con el plátano tentación. ¿Cuál es el plátano tentación? El propio plátano pícaro. ¿Pero con quesito o no? Ese no viene con... El plátano pícaro no trae queso. No, ese no es... Ese es maduro. Ese es el madurito. El madurito con queso. Uh-huh. El pícaro. El pícaro. O pechuga gratinada. O pechuga con salsa de... Ay, Dios mío. Aquí producción está gritando. Oye, rápidamente, perdón. Para los oyentes de YouTube, tenemos unos saltos con la plataforma. Entonces, sí. Por eso el video está lento. Pero está el audio... El audio está poniendo... Es continuo. No somos nosotros, ¿ah? Es la plataforma. Ahí. Échale vaina a Google. Sí, exacto. Google. Le decía que acompañado con pechuga gratinada, uh-huh, o pechuga con salsa de champiñones, o carne desmechada, uh-huh, o carne en bistec, en fin. Dios mío. Oye, la rica. Hoy hicieron mazamorra de plátano. ¿Tú no has probado la mazamorra de plátano, Mateo? ¿Mazamorra de plátano? Sí. Sí, sí, la has probado. Sí, claro que sí. Todo esto en asadero el churrasquito. En el Centro Comercial Villa Carolina, o en el Centro Comercial Portal del Prado, o su sede principal, el barrio Olaya, en la calle 69C con carrera 32. 302-263-4810, 302-263-4810, o el 344-30, o también los pueden encontrar a través de la plataforma de Rappi. Asadero El Churrasquito. El Churrasquito. Oye, antes de que nos vayamos a hablar un poquito del listado que entregó Carlos Queiroz este domingo, me gustaría que Mateo nos contara esa historia. Me pareció tan tan chistosa, pero también tan, no sé, sacada de dónde, de un cuento de Gabriel García Márquez. Este hombre en el parque Yellowstone. Sí. ¿Qué fue lo que pasó, Mateo, en Estados Unidos? Bueno, salió esta noticia. Esto parece como si lo hubieran hecho aquí
En Macondo. ¿Dónde hay aguas termales aquí en Colombia? Agua, creo que en el Tolima. En el hay algunas aguas termales. Sí, no estoy mal, en Río Negro. Río Negro también. Okay, bueno, imagínate, porque Yellowstone, el parque Yellowstone, para los que no saben, es estos parques nacionales que tienen los Estados Unidos, que son unos terrenos bellísimos y que son terrenos que no han sido tocados. Vírgenes. Son vírgenes, sí, bien vírgenes. Bueno, no sé qué tan virgen cuando escuchan esta historia, porque hay unas aguas termales muy famosas, parecen sí, como de una película, parecen de otro planeta, una vaina espectacular. Bueno, obviamente el flujo de los turistas que han llegado a estos parques ha sido más bajo en este tiempo de pandemia, cuando de pronto están revisando los terrenos que están protegiendo el terreno que es privado, porque hay terrenos, incluso estas aguas termales han hasta matado a gente porque son muy calientes, demasiado calientes. Entonces ellos están revisando y encuentran a un man cocinando dos pollos en las aguas termales de Yellowstone. Sí. Pero pollos. Los pollos, el hombre los había ya, me imagino que estaban, sí, ya estaban muertos, ¿no? ¿Cómo se sí, dice? Sí, sí, no creo que eran pollos vivos. Sí, porque se veía otra vaina. Pero el hombre estaba haciendo un sancocho en las aguas termales. Un sancocho de pollo en las aguas termales. No hay nada. Oye, estas cosas también se ven en Estados Unidos, aunque no lo creen. Eso es lo que quería decir, que cada cultura tiene su desastre, pero tú sabes lo que pasa, es que los gringos son mejores no solamente en escondiéndolo. No, solamente hay paseo en olla aquí en Colombia, también hay paseo en olla allá en Estados Unidos. Oye, por cierto, hablando de los Estados Unidos, y antes que deportivo, obviamente, no quiero tocar este tema mucho, pero se proyectó que Biden ganó las elecciones, aunque mucha gente no lo quiere aceptar. Yo no me voy a meter tanto en la parte política, porque incluso hay muchas personas aquí en Colombia que apoyan los dos lados, sí, obviamente, y hay emociones muy fuertes atrás de eso, pero como somos Barranquilla, como estamos en el Caribe, quería dedicarle esta canción boricua de Puerto Rico, porque como mencionó Karina la semana pasada, los puertorriqueños no se han olvidado de lo que hizo Trump con estas tormentas. Entonces le quiero dedicar esta canción de parte de los puertorriqueños a Donald Trump. Bastante gente. ¡Afuera! Oye, y es que si Trump no quiere salir, la cosa se va a complicar. Hay medios legales. No hay cama para tanta gente. Pero del gran combo de Puerto Rico. Willy Colón no es de Puerto Rico. Willy Colón. No, Willy Colón es. No es panameño. No, es de neoyorquino. En Nueva York. Bueno, hay puertorriqueños de Nueva York que llaman New York. El panameño es Rubén Blades. Es Rubén Blades. Sí. No, yo dice de Willy Colón, porque Willy Colón, él a través de sus redes sociales mostró que su apoyo total hacia Trump. Sí, sí, sí. Sorprendió a muchos, realmente sorprendió a muchos. Pero bueno. Él es New York. Él es New York, sí. New York, que son los puertorriqueños de Nueva York. Pero bueno. Fíjate. De pronto tiene negocios con él. Me sorprende realmente. Porque obviamente, si tú miras la música, las letras de Willy Colón, aunque él no escribió todos los temas que él cantó, son letras muy de activismo, de progreso. No, porque si tú me preguntas a mí una canción de Willy Colón, yo te digo Talento de Televisión. Claro. Okay. O yo digo, ¿o qué será? ¿Qué será? ¿O qué será? ¿Qué será? De la familia de Trump y los negocios. Los negocios de oye, Trump. Y es que el asunto es ese. Lo escribió él. El cantante, la última canción que Víctor Lavoe, eso contaba el historiador José Marenco. Fue Rubén Blades. Eso lo muestran inclusive en la película que hizo Marc Anthony. Rubén Blades escribió el cantante. Rubén la escribió para dársela a Willy Colón. Pero Willy. Pero tú estás diciendo, el compositor fue Rubén Blades. Fue Rubén Blades. Pero Willy le dijo, no, dársela a Héctor. No, incluso Willy Colón no tampoco escribió ¿O qué será? ¿O qué será? Viene de una canción brasilera, si no estoy mal, de Bossa Nova. Claro.
y tomaron la letra portuguesa, la traducieron a español y le dieron ritmo de salsa. Ritmo de salsa, sí. Pero una letra belleza. Entonces, ahora que lo pienso bien, quizás tiene sentido. Como él no, realmente no escribió mucho. Ponía la voz. Sí, ponía la voz. Ponía entonces, la ahora, voz. Ahora quizás tiene sentido. Pero Rubén Blades no está de acuerdo con él, ¿eh? No. Yo creo que Rubén Blades sí es anti-Trump. No, total, total. Pero bueno, cambiando de tema, ¿qué piensan ustedes de ese listado que entregó el domingo Carlos Quiroz y de la gente que va a jugar este viernes 13? Viernes 13. Por lo menos hay 8 costeños ahí en esa nómina. Fíjate. Vuelve sí. Lucho Díaz. Yo creo que el gran ausente aquí Luis es Suárez. Luis Suárez. Samario. Tecillo. Está Tecillo, está el arquero Montero. Sí. Está el mismo Wilmar Barrios, Muriel. Alfredo Morelos. Alfredo Morelos. Giovanni Campuzano de Boca Juniors. Él es de Tamalameque, se sale. Tamalameque. Oye, el que me sorprendió fue Cardona. Él. Aunque obviamente no me sorprende por su actuación en Boca, me sorprende porque él estaba un poco fuera de los zafado, sí, como dice Guti, zafado de los planes de la selección. Sí, los jugadores que iban a estar en la convocatoria, pero por coronavirus no pudo estar, fue Rafael Santos Borré, su suegra. Fíjate. Fue a visitarlos. Y la señora le llevó tenía el coronavirus. No, hombre, no puede y Rafael entonces cuando la suegra se hace la prueba, le dicen, no, Rafael, tú estuviste cerca a esa señora, entonces tiene que esperar. Ayer, 12 del mediodía, hora colombiana. Salió positivo, pero es asintomático. Ay, madre. Oye, cantidades de atletas que son asintomáticos. No, yo me imagino esa pelea, después esa discusión allá con la mujer. Te advertí que no viniera tu mamá y la trajiste. Lo que pasa es que él está... Ana... Iba a pedir ese sonido, producción. Ana está, lo estaba esperando. Hubo platos rotos y de todo. Ana está recién parida, sí. Se podría decir. Entonces la mamá apenas iba a conocer al bebé. Entonces Oye, ya es importante tener la mamá cuando uno tiene un bebé. ¿Cuántos meses de pandemia tenemos? Ya desde marzo. Ya en como 2 o 3 meses vamos a ver si 8 meses. Si el tema bebés de COVID es verdad, ¿eh? Si hay un salto en diciembre en los partos. No, en enero, no saldrían en enero. Diciembre y enero. Diciembre y enero. Porque la cuarentena empezó en marzo. 23 de marzo. Entonces, wow. Es increíble. Antes lo que era un... O sea, vamos a ver en común el nombre que COVID, Andrés. No. Yo espero que eso no pase. O COVID Iván. Cuarentena José. Coronita. COVID Iván, por el nombre del presidente. Porque todo esto ha sido la tendencia del presidente verlo todos los días. Yo lo que antes era un pueblo de carnaval, ahora es un bebé de COVID. No, no, ¿cómo es la vida? Se pasó el hombre. Bueno, ¿cómo es la vida? También que, bueno, no me cierren el micrófono. Okay. También para destacar que Uruguay está aquí en Barranquilla. Bueno, la delegación llegó. Uh-huh. Tiene 2 bajas importantes. Oye, le tocó unos días calientes. Se suma además de Maxi Gómez, jugador del Valencia, que ayer le metieron 4-1 al Madrid. Uh-huh. Tienen a Valverde, que también hizo parte de ese partido, también se lesionó. Y ahora Sebastián Coates también se lesiona. Tiene 3 bajas importantes el equipo uruguayo. Oye, nunca voy a olvidar el gol que hizo Sebastián Coates con el Liverpool. Contra QPR. QPR. Sí. Que ahora están, creo que en la segunda división. Sí, segunda división. Una chilena, una vaina. Impresionante. No hizo más nada que eso, pero siempre, cada vez que escucho ese nombre, veo eso. Está en duda también en Uruguay Cáceres, el de la Fiorentina. Sí, para sí. que pueda volar de Italia acá a nuestro país. Oye, y ahora que hablas un poco de Italia, entonces Cristiano Ronaldo, ¿no le van a renovar el contrato en la Juventus? Bueno, se viene. Que parece que es que el hombre gana 31 millones anual. Y aparte no se rebajó. Es fuerte. No se rebajó con el tema del COVID. Escuchate eso, porque yo sé, Karina, que tú eres fan de... Bueno, es que él tiene bastantes compromisos. Cuatro, no es fácil. Cuatro tiene una hijos. Fundación, en fin. Hay tiene cosas. Cuatro hijos, ¿no? Fundaciones cuatro y... Cuatro hijos tiene Ronaldo. Sí, tres... Tiene tres. Tres incubados, como dicen sí, acá. Sí, tres hechos en un laboratorio. Y una que es con Georgina, tiene 4 hijos. Pero esa también fue en el laboratorio. No, creo que... Yo pregunto. Pues ella se le notó la barriga, así que no sé. No, porque... No hay nada mal en tener un hijo en un laboratorio. No, nada. Pero si tienes tres,
Me dice que está buscando algo, ¿verdad? Que está, no sé si Ronaldo está tratando de crear un clon de él genéticamente. Eso es una teoría necia mía. No, y a veces lo han criticado porque su hijo, a pesar de que no tiene, no creo que llegue a los 16 años, ¿no? Está en 14. 14, una cosa así, ya tiene un cuerpo de un atleta. Es una cosa impresionante. A mí me recuerdo un chiste que el bebé probeta. Le dice el niño a la mamá: mami, mami, yo quiero conocer a mi papá. Ay, niño, tú naciste en un laboratorio. ¿Cómo así naciste en un laboratorio? Yo sé que nací una probeta. No, no, papi, yo probé tanto hombre que no sé qué es mi papá. Ay, Dios. Póngale la cancioncita a Rocha. Ay, Dios. Y se sigue riendo. Sí, a ver, el Espíritu Santo ha dejado muchas madres solteras, un poco sospechoso. Sí. Bueno, en todo caso, ¿ustedes están de acuerdo entonces con la lista de...? Sí, yo estoy de acuerdo. Estoy muy feliz de ver a Luis Suárez. Y no el mordelón. No el mordelón del Samari, uh-huh. Aunque puede ser mordelón, no sé, no lo conozco personalmente. A Tecillo. Tecillo, bueno, parece que Queiroz ya le perdonó a Tecillo por el penal. Sí, ya le perdonó. Que votó, pero esta vaina de Cardona yo creo que es una decisión táctica. Yo no creo que Cardona ahora se va a volver un titular de la selección, pero yo creo que él está pensando en Uruguay y Ecuador, dos equipos muy sólidos defensivamente, y cuando tienes eso, equipo, o sea, quizás Uruguay es un equipo matarife, pero de alta clase. De alta gama. De alta gama. Uh-huh. Cuando juegas contra ese equipo, necesitas más que velocidad y técnica. Necesitas ese pase de atrás de la muerte, y eso es lo que tiene Cardona. Y el remate de media distancia de Edwin es importante. Y además, muy importante. Y Ecuador es un equipo que ya mostró que es un equipo muy veloz. No, y aparte ver también a los antioqueños, Daniel Muñoz, que lo estaban pidiendo tanto la prensa cachaca, y Mateo Uribe. Bueno, que anteriormente no pudo venir por el tema del COVID. Ni Luis Díaz, obviamente. Ni Luis Díaz. Sí. Bueno, se nos está acabando el tiempo en Sistema Cardenal. Mateo, ¿dónde nos pueden seguir en la parte digital? Bueno, seguimos por Abel González Satélite en Facebook, por Programa Satélite en YouTube. Nos pueden encontrar en programasatélite.com. Y aquí dicen las hueseras de Rocha. No, tengo dijeron, más. Dijeron varios hoy. Ahora en el Clin Clin Digital de pronto escuchamos un par. No, pero lo que pasa es que me tocó cambiar ahí una procesita porque es más fuerte. Es más fuerte, sí. Bueno, gracias por haber estado con nosotros en Sistema Cardenal. Le tomo gracias a Maranto Perea por su tiempo, por haber charlado con nosotros, y recordarles que estamos de lunes a viernes de 1:30 a 2:30 de la tarde. Muchísimas gracias y nos vemos mañana. Satélite. ¿Cómo te sentirías tú jugar sin nadie en el estadio? ¿Has pensado eso? Programa Satélite. Todas las entrevistas las puedes ver en nuestra página web. Visítanos en www.programasatélite.com para que no te pierdas ninguno de nuestros programas. Sí, la verdad que al principio sí fue difícil. Ya nosotros aquí llevamos hoy 31 días. Hermano, estos manes del Junior, el Pibe y Mackenzie, supongo, nos dañaron la celebración. No, nos amargaron a los paisas. Buenas tardes para ustedes, para los oyentes. Bueno, mi agradecimiento por la invitación. Programa Satélite, más cerca de ti. Le habla Karina González. Bienvenido a Satélite. Hola, Karina. Karina, muy buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad de conversar con ustedes. Te invitamos a visitar y suscribirte a nuestro canal de YouTube, Programa Satélite, para ver y conocer nuestros programas que no te puedes perder. Programa Satélite, más cerca de ti. Ahora podrás comunicarte con nosotros por WhatsApp
guarda nuestro número 57300-716-0034 en tu lista de contactos y conéctate con nosotros. Suscríbete a nuestro podcast para que no te pierdas ninguno de nuestros programas. En Spotify, de forma sencilla y gratuita, búscanos como Programa Satélite. Allí encontrarás cada uno de nuestros programas disponibles. Debes pulsar el botón de seguir para suscribirte a él. A partir de que lo hagas, aparecerá una parte destacada dentro de la biblioteca para que te puedas acceder a él rápidamente cuando quieras. Satélite. Y ahora empezamos el Clean Clean Digital. La media hora sin reservas, sin límites. Comenzamos ya. Bueno, y comenzamos nuestro Clean Clean Digital. Ahí tienen. Oye, ¿cómo se llama esa canción? Esta es Al Fondo. ¿Sí? Esto no es Curramba, de Pelusa. Ah, Curramba, oye. Tengo que ponerme al día, Mateo. Nunca me canso de esta canción. Sí, me encanta. Bueno, interesante la entrevista de Amaranto, la verdad, un hombre que se ve que es bastante cuidadoso en lo que dice, ¿no? Sí, muy bien. Muy detallista, muy... ¿Tú te imaginas a Amaranto Perea llegando tarde a la casa con la mujer? Se tiene que cuidar bastante de lo que va a decir. Bueno, llega a Madrid. No, ellos vienen para acá. Ellos vienen para acá. De verdad que me alegro por él, porque qué duro debe ser haber pasado esa cuarentena sin tu familia en un país que, sí, que está pasando por un momento poco difícil. Por cierto, si estaba hablando fuera con ella, llego sin anunciar el estaba el hablando con Lina Scarpati, sí, que está en Boloña, sí, y me decía, sí, sí, que porque yo le dije, las cosas en Italia se están poniendo tenaz, y me dijo, más que tenaz. Sí, es una cosa realmente impresionante lo que está viviendo el país italiano. Es como echar para atrás un poco. Definitivamente, las cosas echar tan... para atrás. Entonces, y esa es la preocupación de todos nosotros. ¿Será que todos vamos para allá? Lo que pasa es que aquí, por lo menos, las pruebas COVID, que estas que son gratis, ahora que estaba por Villa Carolina, ahí en el parque la estaban realizando hasta el mediodía. Pero es que el proceso es muy lento, muy lento, muy lento. Se demoran la demasiado. Fila. Y estaba la otra, la vacuna de la gripe. El flu, que llama, ¿no? Sí. Y era influenza. Más rápido. De influenza. Influenza. Y era más rápido. Más rápida esa fila. Pero en cambio la del COVID sí fue bastante lenta, ha sido full lenta. Y mucha gente se abstiene a hacerse esa prueba COVID a raíz por el tiempo, si fuese más rápido. Y es al aire libre, ¿no? Sí, hay un como un container o un... No, imagínate, te enfermas, imagínate esperando la prueba de COVID. Sí, y les voy a decir, la larga. Eso que te, sí, te meten dentro del el copito, que se llama, ¿no? Lo hice por la primera, todavía me arde la nariz. Es fuerte. Imagínate, hay personas que en sus trabajos se los tienen que hacer cada 3 días. Sí. No me digas eso, yo sí renuncio. Literalmente. Hay muchas personas que han tenido que vivir esa experiencia. Cada 3 días le tienen que hacer. Bueno, los jugadores de fútbol. Claro, la nariz. Claro. Claro. Que es la más efectiva. Esa es la que definitivamente demuestra que tienes. Bueno. Que la tienes en ese momento, ¿no? Ahorita estaban hablando de cuando le llega el esposo o la esposa de sorpresa a la. Cuando viven lejos. Este fin de semana, yo tengo una amiga que vive aquí en Barranquilla y el esposo vive en un pueblo en el Cesar, en Sucre, y llegó de sorpresa. Encontró a la esposa, normal, pero de ella se cogió rabia, porque ahí, acaso estoy haciendo algo malo. Ahora de maldad tú te vas a dormir tú solo en el apartamento y vas a dormir donde mi mamá. Lo dejó durmiendo solo por la sospecha. Es que puede ofender. Tiene que tener cuidado, al otro día... Puede ofender. Esta mañana, perdón. Aquí me mostraron una noticia que un hombre de Soledad mató a su mujer por bailar con el ex. Los celos. Son una vaina tensa.
Terrible. Obviamente, me imagino que no fue una salsa. Hay baile de todo tipo. O sea, provocó la ira de... el hombre, pero eso no justifica lo que hizo, por Dios. Claro. Quería contarles una historia de un amigo mío que hizo una apuesta parlé. Rocha, yo sé que es eso. Parlé, para los que no saben, es cuando tú apuestas como varios resultados al mismo tiempo. De diferentes partidos, diferentes encuentros deportivos. Exacto. Y te da un total de ganancias más alto por apostar. Entonces tú puedes, digamos, tú ves... Pero te toca apostar más dinero. No necesariamente. Por decir, el partido Junior Alianza da más el que ponga ganador Alianza Petrolera del Junior de Barranquilla. Sí, exacto, pero vamos a decir, ok, si vas a apostar en un partido, claro, tiene más sentido apostar al que no está favorecido. Pero cuando estás haciendo una apuesta parlay, que son varios, y las ganancias son más, puedes apostarle a varios favoritos al mismo tiempo y te ganas billetico. Te ganas tu billetico. Bueno, un amigo mío tomó la decisión de apostar estilo parlay sobre los resultados de la liga este fin de semana. Apostó que Barcelona iba a ganar. Y Barcelona ganó 5-2 contra Real Betis. Apostó que Sevilla iba a ganar contra Osasuna. Y Sevilla ganó 1-0. Apostó que Atlético Madrid le iba a ganar a Cádiz. Y Atlético Madrid ganó 4-0. Hasta ahora va bien. Apostó que Villarreal le iba a ganar a Getafe. Villarreal le gana 3-1. Apostó que Real Sociedad le iba a ganar a Granada. Y ganó 2-0. Óyeme, pero qué. Y el único partido que le faltaba era Valencia Real Madrid. Y apostó que Real Madrid iba a ganar. Y Real Madrid no solo perdió, pero perdió 4-1. Y los 4 goles de Valencia fueron 3 penales y un autogol. No, yo tuve que... El hombre se quería tirar de un edificio. Oye, es que... Después, no solo perder, pero perder de esa manera. Manera. 3 penales y un autogol. Pero eso nunca he visto eso en pero con todos los que ganó... O sea, tenía que acertar en todos. En todos. Tenía que ganar todos. Para que el parlay fuera efectivo... Sí. Ahora, yo no sé cuánto apostó. Ah, bueno. Pero no compartió el dato. Pero yo le dije... Tranquilo, hombre. Que pero ya sabes te que vas a recuperar. Aquí hay personas en Barranquilla que... Es su trabajo. Sí, apostar. Apuestan y ganan. Así como persona. Ganan, pierden, pero ganan. Incluso aquí a la vuelta donde estamos haciendo el programa, yo escuché que uno pelado había heredado una plata de su padre que había fallecido y apostó más de la mitad de la herencia. No puede ser. Y la ganó. No, la perdió toda. La perdió toda. ¿Por qué apostó a quién? No sé en esos jueguitos. No. Es que, mira, el apostar es un arte también. Tú tienes que saber cómo apostar inteligentemente. Y con todo eso todavía te puede ir mal. Pero el punto que yo quería hacer, que enlace con esto, es que para mí lo que era antes el centro del fútbol bello, estamos hablando de la liga, era tiki-taka, el capital de la tiki-taka. Ahora es el capital del antifútbol. Te voy a tirar unos datos para que Guti quede ahí pensando, porque lo vi un poco dudoso. Hay 3 equipos con un tiempo promedio de posesión de 5 segundos. No hay, creo que, un equipo en Europa fuera de esos 3 equipos que tienen menos de 6 segundos. Hay Elche, el equipo Elche. Tienes un promedio de 4.3 remates por partido. No hay un equipo fuera de Elche que tiene menos de 6 por partido. Eibar, antes de este fin de semana, hizo 130 pases, o sea, fuera de la cancha. O sea, pases botados. En Europa no hay un equipo que tiene más de 100. Y estos son equipos que están en buenas posiciones en la tabla. Estamos hablando de
de los últimos puestos. Estamos hablando de equipos que han tenido una cuota de éxito esta temporada. Entonces, una vaina. El fútbol español se ha vuelto un fútbol de Matarife, parece el fútbol de Colombia. Bueno, pero oye, pero con Messi. Qué comparación tan particular. Pero sí, el fútbol español ha bajado muchísimo. Es más, de que se fue Ronaldo. Ya iba por allí. Oye, ¿y ahora para dónde se irá ahí Ronaldo? Tiene tres opciones. Bueno, ¿A dónde lo tendremos que seguir? En la Torre Eiffel, París. Paris Saint-Germain. Sí, podría ser Paris Saint-Germain. No, no creo. Pero con no, es paz. Con Neymar. No, pues Neymar irá al Barcelona. Mbappé. Ya que Mbappé al Madrid. No. Ya que Messi sería al Manchester City. Y que le abriría una posibilidad a Neymar de ir al Barcelona. Eso es un triángulo amoroso ahí. Eso es como un juego de ajedrez. No creo. Bueno, no en dos años hablamos. A ver qué pasa, porque él se le vence en junio del otro año. Oye, Guti, no te traes mamando gallo. Deberías apostar sobre eso. Le puedes ganar de tu platillo. Pero mira que en las grandes ligas estamos viendo equipos no tan populares como el Leicester, de líder de la liga inglesa, que ya fue campeón, pero todo el mundo está con el Liverpool y Manchester City, pero la verdad el Leicester está ahí. Sí, es muy constante. Lo que hemos visto es que los equipos que tienen que jugar en Champions y Europa League sienten una fatiga inmensa por el calendario tan apretado que se está jugando para tratar de ponerse al día. Oye, y fíjate lo que dijo Amaranto Perea, el Junior es uno de los equipos que más en este momento está jugando. O sea, yo te digo sinceramente, tenemos que tener paciencia. Hay que tener un poquito de paciencia. Oigan, cambiando de tema como... Oh, perdón, lo último que quería decir. Los locos. Una cosa más, perdón, Karina, antes de cambiar de tema. Es que el ejemplo más claro que vi de esto fue el partido Liverpool City, que terminó 1-1. Ese primer tiempo, partidazo. Ese segundo tiempo, pareciera que ya entre los jugadores ya estaban de acuerdo, vamos a empatar la vaina. Ya Klopp y Guardiola ya habían tenían algo ahí. Tenían algo ya cuadrado en medio tiempo. Santo Dios, ese partido estuvo bueno de todo. Sí, el primer tiempo fue excelente. Sobre todo la tapada de gol. Bueno, fue un penal botado. Botado, sí. Perdón, De Bruyne. El penalti perdido, ¿no? Fue realmente emocionante verlo no entrar al arco. Especialmente que somos una casa de Liverpool. Todos gritamos. Ya te puedes imaginar. Hoy está cumpliendo años Lou Ferrigno. 69 años, el increíble Hulk. Sí, el otro día estábamos hablando de ese... ¿Por qué estábamos hablando del Hulk la semana pasada? Porque... Por la serie. Porque se Ah, no, tú hablaste de Bill Bixby. Se conmemoraba 40 y pico de años de que se estrenaba la serie El Hombre Increíble en Estados Unidos. Sí, es el Lou Ferrigno, el increíble Hulk. Oye, impresionante el hombre. Cuidado que se le va a salir El Hombre Increíble a Guti un día de estos aquí. ¿Cuántos años cumple Lou Ferrigno? 69. Wow, imagínate cómo pasa el tiempo. Oigan, hablando de años, esta escritora francesa Camille Lorenz escribió un libro que ha causado cierta controversia, incluso más en las mujeres mismas, que es la parte que me llama la atención. El libro se llama Clara y Claire, que incluso Juliette Binoche, esta actriz francesa, fue la protagonista. Ustedes pueden ver la película, la pueden buscar. Se llama Clara y Claire. Clara y Claire. Está en Netflix, ¿no? No está en Netflix, pero creo que está en Amazon. La pueden conseguir allí. Incluso hay sitios donde uno puede bajarla. Bueno, ustedes nada más ponen Clara y Claire y les aparece. Y el tema es muy interesante porque es la vida de esta mujer que su esposo básicamente le es infiel con una mujer más joven. Y ella toma la decisión de buscar una pareja joven. Entonces se mete en las redes sociales, hace un perfil, se baja la edad y aparentemente pasan una serie de situaciones. Pero se hace esta pregunta, ¿no? O ella le hace esta pregunta a sus lectores. ¿Pueden las mujeres ser objeto de deseo después de los 50 años? Entonces muchas decían, oye, yo creo que ya una mujer después de los 50 años se tiene que dedicar al hogar, se tiene que dedicar ya
O sea, olvidarse de ese aspecto. Y yo digo, bueno, realmente a veces nosotras las mujeres somos muy fuertes con nosotras mismas. Fíjate que los hombres no atacaron tanto esta escritora como las mismas mujeres. Y ese sencillamente hoy en día eso ya está como un poquito mandado a recoger, porque incluso las mujeres de 50 se ven mucho más saludables o en mejor estado físico que algunas mujeres de 30, incluso de 20. A eso encima le la experiencia, ¿no? Sí. De una mujer de 50. Yo creo que a veces las mujeres caen en la trampa de pensar que el hombre es bastante exigente. En la parte física. En la parte física. Cuando hay hombres que gastan con una pera, se emocionan. ¿Cómo así? Con una pera. Una pera. No, una pera. Una fruta, ¿no? Sí, una fruta. Hay que aclarar. No, de pronto son los ciclos hormonales que tiene el hombre. Ahora, exacto. Yo no sé, Rocha, esa historia que tú nos contaste, ¿la vas a echar al aire o no? ¿O eso es nada más era para nosotros? Ahora la tiene que... Yo pensaba porque que sí. Ya sé dónde viene tu irreverencia. Sí, ¿de dónde viene? Lo que se hereda no se pierde, Rocha. Bueno, yo no sé, Rocha, no te quiero poner que... en una situación difícil, pero bueno. No, porque difícil, igual son experiencias vividas. Ajá. O sea, no, y eso es parte de tu pasado, lo que quieres decir. Es correcto, decir. Lo que importa aquí es el presente y futuro. Así es. Sí, exacto. Así es. Las cosas viejas pasaron. No, igual, es como todo. Cuando de pronto uno se encuentra en esas situaciones sin buscarlas. Uh-huh. Y cuando tú te las encuentras, hay que disfrutarlas. Porque, ay, si me está pasando a mí, ¿por qué no? No vivirla o vivir el momento. Lo que pasó fue que en ese entonces yo estaba en La Guajira y había una señora, pero bastante atractiva. Pero en ese entonces yo nunca le metí la malicia romántica ni la malicia de levantarme a la mujer, sino de mi manera de ser, de claro, tan espontánea, irreverente. Demasiado espontánea. Se fue desviando tanto el tema que yo fui a aprovechar. Y al final, cuando tú aprovechaste, mira lo que acaba de decir. No, yo le pregunté, ¿por qué le motivó? ¿Cuál fue? Porque de pronto. ¿Y cuántos años tenía? Estoy hablando como 2006. Ok. No, pero ¿cuántos años tenía ella? Ella tenía 40 y iba pisando los 50, pero no parecía de 50. Claro. Hay muchas mujeres matando en Colombia. Sí. Me decían, no, lo que pasa es que yo siempre quería probar. Me han dicho que estar con alguien joven era algo espectacular y quería experimentar eso. Y le pregunté, ¿y cómo te pareció algo? ¿Cómo fue la experiencia? ¡Ay, no, Dios mío! Colágeno puro. ¡Ni lo cuentes! Como dice en inglés, too much information. Me imagino que es como montarte en una montaña rusa por la primera vez, algo parecido. No, pero la experiencia es espectacular porque uno vive de la experiencia, además, y te van enseñando. No, para la persona mayor, para la persona. Hombre, yo creo que, de nuevo, fíjate que le dieron buen reviews. Cinco estrellas. Igual la sexualidad es beneficiosa en cualquier edad. Eso es verdad. Por eso yo siempre digo que es que el número. La edad es solo un número, es como tú te sientas y como tú te veas también, ¿no? No, pues imagínate si tú estando a los 50 y te pones en ese tabú, en ese encierro, entonces no te vas a explorar, no te vas a sentir o a vivir todo. Claro, ese... estamos hablando de las mujeres solteras, ¿eh? Sí, ahora estamos hablando de las mujeres solteras, divorciadas. No, pero la gente fuera, a veces, ¿no?, se fija demasiado en la parte física. Sí. Y ahí tú ves una pelada, o sea, espectaculares, y cuando llegas al acto, una estrella de mar, ¿me entiendes? Ya se tira y ya, ¿me entiendes? No es una vaina. Lo que digo es que una estrella de mar, la parte no, física no es todo, como dicen por ahí. ¿Un qué? ¿Un qué? Estoy así como que... Oye, yo no traigo más estos temas, ¿eh? Un ganado muerto. Ok. Ya sé por dónde vaya. Santo Dios. Mira dónde nos hemos ido. Y yo simplemente estaba aquí hablando. Porque siempre nos pagan el aire. Es verdad. Es verdad. Poco sudado.
Santo Dios, bueno. En todo caso, pues, de nuevo, aquellas mujeres que tienen 50 años, que están solteras, no se sientan intimidadas por la edad. Yo pienso que la mujer tiene derecho a rehacer su vida, la vida es corta realmente. Y sí, si te sientes joven, esto de como de nuevo, que si el hombre es más joven, eso ya no importa realmente, eso ya no importa. Lo importante es que tú te sientas cómodo y feliz. Claro. ¿Verdad? Es una cuestión de cómo tú te sientas realmente. Aquí Milton Zambrano dice, si hay estrella de mar, me imagino que también debe haber mujeres pulpo. Ay, Dios mío. Sí, eso no solo son los hombres. Lo otro, ¿no?, es que, oye, tuve unos manes que con unas peladitas, y tú te preguntas cómo se levantaron esas mujeres. Y ahí, oye, ¿y tú crees que en Cartagena nosotros vimos varias parejas y gringos así también? Y yo, o sea, pero impresionante. Pero y, si ven a una mujer con, oye, un pero, pelado, pero ahí sí, déjame terminar el pensamiento. Mira, el man no se la levanta por su carisma, ¿eh? Yo se levanta, o sea, hay un a veces hay un negocio. Hay un carisma diferente. Económico. Sí, un carisma con varios ceros. Extrovertido con el billete. Y oye, ¿y por qué no podemos tener también sugar mama? Que hay sugar daddy y hay sugar mama. ¿Por qué no la mujer puede hacer igual? Hay Cuchi Barbie. ¿El Cuchi qué? El Cuchi Barbie. Cuchi Barbie. Cuchi Barbie. Son la señora de avanzada edad que se cree pelada. Los cuchiquen son señores avanzados. Ah, ya entiendo, ya entiendo la vaina. Pero si una mujer de 50 años se puede levantar un pelado de 20, 25, pero también le tira su billete de vez en cuando, oye, ¿por qué no? Si pasa el otro. Pero la pregunta sería, ¿podría encontrar amor una mujer de 50 y un hombre de 30 y pico de años? El amor. Sí, claro. Lo que pasa es que hoy en día. Porque es que ya cuando tú dices, le paga por, es como un poco sí, tú sabes, esto no era propiamente el tema que yo hablando, me estaba, pero yo, porque yo vi la mirada del personaje y era, no sé si era una mirada de encontrar el amor, pero que dice Karina, una mujer de 50 con un hombre de 30 y pico, de pronto puede haber una buena relación, porque el hombre es bastante maduro a esa edad, y de pronto con lo que ha vivido no ha encontrado una mujer que se adecue o se ponga en la misma línea de madurez que lo que está buscando el man, que de pronto la puede encontrar con la mujer. La mujer siempre madura de alguna manera mucho más rápido que el hombre, ¿no? Eso, incluso en la adolescencia, tú no ves a las chicas, no les interesa mucho sus compañeros de que tengan la misma edad, siempre están buscando mayores porque por el nivel de la uno le toca madurar como mucho más rápido, no, por alguna razón. No, incluso cuando yo llegué a la universidad, yo recuerdo, de pronto, porque tú llegas, tienes 18 años, y todas las obviamente todo el mundo tiene la misma edad, y de pronto ves que las pelas más bonitas de tu grado, ey, con hombres ya de 22, 23, y los que tenemos la misma edad, ey, ¿y nosotros qué? Después, cuando tú llegas a esa edad, 20, 21, 22, estás saliendo con la generación más joven, entonces la historia se repite. Ajá, exacto. Eso es normal, eso es normal, es un ciclo que perpetuo. Básicamente, porque después lo de 18, los pelados de 18, 19, cuando tienen 22, 23, oye, no pude disfrutar de la pelada de mi propia edad, ahora sí. Disfruto las otras. Ahora, ¿qué pasa cuando una mujer se enamora de un hombre mayor? Por ejemplo, ayer estaba viendo una novela, ahora no me acuerdo el nombre de la novela. Llegó buscando qué ver televisión. Esta mujer, el esposo le llevaba 20 años. Y ella se sentía en plena, digamos, tendría ya 50 y el esposo 70. Y ella se sentía en un momento como importante de su vida, encuentra a otra persona de la misma edad de ella, y ya el hombre de mayor que ella, 20 años, no le funcionaba de la misma manera. Entonces, aparentemente la deja ir, haz tu vida porque ya yo no te puedo dar más, ¿no? Entonces, también sucede lo mismo, ¿no? No sé si en la mujer, siendo la mujer mayor y el hombre, porque la mujer tiene la oportunidad, por ejemplo, de las cirugías plásticas, de tratar de mantenerse joven.
Y los hombres no. Los hombres también, pero es como bien inusual, no sé, o sea, se ve mucho más extraño. Hay hombres que van como single tie y tú te preguntas, ¿en qué momento? Y eso fue por ejercicio. Así como Adama Traoré, que supuestamente no hace ejercicio. Sí, pero digo, en la parte, por ejemplo, de estirarse la cara y todo, un hombre con esa cirugía se ve patético. Pero los hombres lo hacen. Sí, claro que lo hacen. Lo hacen. Yo sí, creo que lo que pasa es que están votos. Claro, hay hombres que... Claro, que tienen... Ay, Dios mío, sí. Que tienen, ¿sabes? La chocolatina. Se hacen la chocolatina esto. Sí, no son derretidas. Se quitan la grasa aquí y se lo ponen en los brazos. En los brazos. ¿En serio? Sí, sí, yo conozco gente que lo ha hecho. ¿Tú conoces gente que lo ha hecho? Sí, sí. Conozco un hombre en particular que lo hizo y se ve terrible, pero bueno, lo hizo. Bueno. Se desfiguró literalmente. Eso pasa. Bueno, eso pasa. Hablando de figuraciones. Ojalá la operación tenía su garantía ahí. Porque... Hablando de figuraciones y caídas. Un día como hoy, hace 31 años, fue la caída del muro de Berlín. ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra? No, que se cae. Que se cayó el muro de Berlín. Ay, Dios. Oye, me están pesados hoy. No vuelvo a traer este tema, caramba. Vamos a tener que traer la psicóloga, a Claudia, para que ponga orden aquí, porque Dios mío, se pasan. ¿Qué fue lo que... el muro de Berlín, un día como hoy? Sí, se cayó. 89. Yo recuerdo que todos estábamos en la casa y la gente tumbando el muro en ese entonces. Sí, eso fue entonces increíble. Entonces yo me acuerdo que mi mamá me mandó para la tienda y yo me demoré, porque usted sabe que una vez en la esquina se encontraba con los amigos. ¿No? Sí, sí. ¿Y tú por qué te demoraste? Y a mí lo que se me ocurrió fue yo, mami, mira. Se cayó el muro. El muro de Berlín, te trajo un pedazo de piedra. Ay, Dios. Oye, que mucha gente, después que tumban el muro, se llevaban, vendían como los souvenirs, sí. Pedacitos de piedra del muro de Berlín. Yo no sé, ya me imagino que no quedará nada. Pero sí, recuerdo ese momento, fue realmente histórico. Sobre todo al pensar que las dos Alemanias se iban a unir y que esas familias que se habían separado por tanto tiempo y habían sufrido tanto iban a poder darse un abrazo. Fue un símbolo de la reconciliación, de paz, de que... No hay mal que dura más de 100 años, ¿no? ¿Sabes qué? No, y ahora todos estamos iguales. Estamos en nuestras propias paredes. Ayer mismo. Separados de... ¿Sabes que ayer, ayer en la noche hubo... ¿Cómo es que se llama eso? El río Tabasco superó lo que... Como la salsa. No, la salsa Tabasco. No, el río Tabasco superó, como decimos aquí, la protección o el dique. Uh-huh. Y se inundó la ciudad de Tabasco en México. Sí. El gobierno danés... No, y aquí de tomó la lluvia, hizo sus estragos en Soledad. No, y ayer por la casa estaban haciendo el famoso desagüe del arroyo. Sí, pero es la misma ciudad que generó la salsa Tabasco. Sí, claro que sí, por eso se llama Tabasco. Entonces, el gobierno alemán va a mandar 50,000 euros para el arreglo de ese lado, y el gobierno danés. 50,000 euros nada más, y eso será suficiente. Por lo menos para aportar, para reconstruir el muro, para que aguante. Como ¿por qué los daneses? Los daneses ofrecieron comida a la gente en Tabasco. Bueno. Y recordemos que estamos en la época del huracán Eta. Sí, que por cierto, en la ciudad de Miami se sintió bastante fuerte. Los vientos están 60 millas por hora. Nos pegaba por aquí la colita de la tormenta. Sí. Pero ayer estuvo inundaciones. No, la cola es fuerte. Cola fuerte. ¿Cómo le fue a San Andrés? Me imagino que usó estragos. Sí, la gobernación, ellos manifestaron que calamidad nacional, calamidad doméstica, allá en San Andrés. Sí. Eso. Sí. Eso. Y obviamente en San Andrés ahora mismo no hay billetes, sin el turismo. Difícil la vaina. No, y Honduras, todas partes, Honduras también sufrió mucho el problema de la caneta. Entonces, Nicaragua también. Me imagino que el vuelo que vamos a tomar a Miami va a estar un poco pesado. No, ya pasó de aquí a allá. Bueno, vamos a despedirnos. Agradecerles a ustedes, como siempre, su compañía, su apoyo. Esperamos que este programa haya sido de su agrado. Si no, quéjense ahí en el chat, díganos.
esos temas no nos gustan. Mateo está muy pesado, Rocha también. Al contrario, la gente disfruta de eso, de porque mucha gente se identifica con los testimonios. Claro, que dan y aquí. Que son y a mí me gusta hablar de las cosas de las mujeres porque yo represento un grupo de personas aquí. Entonces hay temas que quisiera que las mujeres. No, y además Karina, hoy en día hablar de sexualidad tú lo puedes hacer hasta con el hijo tuyo, por todo lo que tenemos aquí en la mano, la tecnología, los amiguitos, la misma televisión, el mismo Netflix, ellos mismos se dan cuenta, se ponen a buscar, y si tú te vas como padre o como adulto mayor, te vas a sonrojar con estos temas con los menores de edad, sí, créeme que vas a perder el año, porque si el niño no encuentra la comunicación que debe ser contigo, la va a buscar. Como un adulto responsable, la buscar en otro lado. Exacto. Y no va a ser como una persona responsable. Así es. Así que ese es algo que nosotros los padres tenemos que tener en cuenta, porque este temor a veces de hablar de estos temas, pero si tú no los hablas, otra persona se los va a decir, y cómo se los va a decir. Exacto. Que es mejor que tú te sientes y te llenes de valor, te informes, porque hay muchas maneras de explicar esto. Mejor que tú hables con tu hijo sobre estos temas que es el... Toma un curso ahí con Esperanza Gómez. Mejor eso. Okay. Yo creo que sí. No, más saludable. Más saludable. Aprender y sobre todo por eso. Que de Esperanza. Que de Esperancita. Sí. Lo que te pasó a Guto. Bien. Okay. Ay, okay. Le tuvo muchos años para corregir eso. Bueno, ahora yo creo que ya la media hora perniciosa se acabó. Ay, no. Nos vamos del Clean Clean Digital. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos de verdad que se hayan distraído, distensionado de todas estas cosas que están pasando, que definitivamente el estrés, no hay duda que va a ser una de las enfermedades más, sigue siendo uno de los casos. Y acuérdense, más, el sexo más fuertes de sobrellevar. El sexo ayuda a prevenir al COVID. Milton Zambrano dice, por favor, hacer el programa de hoy parte 2. Parte 2, bueno, eso puede ser. Mañana. Vamos a ver. No, el viernes, imagínate. El viernes, bueno. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Vamos a pedirle a nuestro amado Abel González, como siempre, que por favor despida el programa. Yo estoy a tu puerta. Este es un versículo muy bonito que hay que tener cierta sensibilidad para interpretarlo. Dice: yo estoy a tu puerta y llamo. Si oyes mi voz y me abres, entraré en tu casa y cenaré contigo. Una persona que estaba escuchando este versículo, que repito, dice así: yo estoy a tu puerta y llamo. Si oyes mi voz y me abres, yo entraré en tu casa y cenaré contigo. Hay que estar muy imbuido de espiritualidad para poder interpretar esta solicitud de Dios para que lo invites a tu casa. Hay gente que menosprecia estos versículos, que son gotas de sabiduría y de bendición, pero son de un refrigerio para el alma y el espíritu. Saber que en un momento dado Dios puede estar llamando a la puerta de tu casa. Si tú logras leer ese llamado, Él puede entrar a tu casa y cenar contigo. Señoras y señores, créanlo, pero se nos acabó el time. Satélite, 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 satélite.